En el estado de Guanajuato, hoy en día luchamos como sociedad contra un cáncer, una pandemia terrible de la que no se habla a diario ni se llevan conteos de contagios y muertes. Se trata de la pandemia de la drogadicción, una plaga que afecta a miles y miles de habitantes del estado de Guanajuato y que se ensaña cada vez más con los jóvenes. El municipio de Paseo el Alto, al suroriente de la entidad, no es la excepción. Ahí platicamos con el secretario de Seguridad Pública del municipio, Abraham Domínguez Molina, quien nos comentó que se ha tenido registros de niños de hasta 10 años que caen en el mundo de las drogas. Hay jóvenes, adolescentes y hasta niños que se han encaminado hacia la rehabilitación dentro de lo que es el consumo de drogas. Como tú bien decías hace rato, ahorita la droga que más se consume pues es el cristal. Puros químicos que a la larga pues, les perjudican mucho más la salud. Toda droga es dañina, pero esta es peor. Les causa ciertos estragos en todo su organismo. ¿Atendiendo muchos niños, secretario, a esta problemática? Fíjate que únicamente, que yo recuerde, tres menores de edad que fueron canalizados al DIF. Estoy hablando de menores de 10 años, 11. El otro más es una mujer, una niñita de 12 años que fueron canalizados ahí y pues ya DIF se hizo cargo de la situación. No obstante, el secretario de Seguridad Pública de Paseo el Alto, Guanajuato, asegura que el problema de la drogadicción ha reducido en el municipio durante los últimos 3 años. A mí me tocó ver pues la reducción. Yo pienso de que cuando menos aquí en cabecera municipal se ha visto reducido por los programas que hemos implementado. Es algo que se nota. Si antes el problema era, por decir, en la Alameda, que no podías pasar allá hace 3 años porque te agredían, te robaban, ¿no? Ahorita tú puedes pasar por la Alameda todas horas en la noche y ahí ya no es el centro de convivencia de estos jóvenes que se dedicaban a asaltar, a consumir droga. Ahora ya es un centro de convivencia donde cualquier persona, familia, puede llegar a sentarse en la Alameda sin ningún riesgo ni temor como lo había antes. Ha ido a la baja desde a finales del 2019, cuando se empieza, ya que está conformada la policía, se empieza a trabajar, y quizá también era lo que antes faltaba, ¿no? La presencia de la policía en las calles. Domínguez Molina informó que actualmente se están implementando programas de prevención de la drogadicción en las zonas de mayor problemática en el municipio de Paseo el Alto. Nosotros estamos implementando dentro de estos sectores donde tenemos mayor incidencia, capacitación, pláticas, conferencias, trabajo de deporte con los jóvenes para evitar de que ellos se unan otra vez al consumo de drogas. También tenemos aquí nosotros coordinación con 2 centros de rehabilitación, que cuando estos jóvenes que nosotros estamos trabajando con ellos en talleres o en capacitaciones ya sea artísticas, lúdicas o de deporte, cuando ellos quieren por su voluntad ingresar a un centro de rehabilitación, nosotros mismos los canalizamos con el centro de rehabilitación. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.